終わりなんてない僕たちの物語が動き出したんだ。響くよ。Muy buenas a todos, chicos, chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Vamos a contar el capítulo número 20 de la concha, tú me digo, con otro tomate. Puto meme de mierda, ¿por qué lo tuve que crear? En fin. ¿Qué va a ser el último capítulo? Pues nada, vemos el pasado de la... de la pava esta, de Akira. Es su pasado. Un pasado emotivo y a veces triste. ¿Por qué? Vemos como Akira quería ser como su hermano, le gustaba más que su hermano. Y poco a poco va, que bueno, muy bien, tiene que crecer. Es la idea de vida. En fin, que llega casi ya al segundo puesto y sus padres están conduciendo. Sus padres están conduciendo, hablando, y de repente aparece Camión Kun y pues F. Fue triste, en verdad. Después se lo quedan ellos dos y el hijo dice, bueno, su hermano dice que no quiere seguir. Se va a poner a trabajar, ni que ella va a ser la heredera. Se va y se pone a trabajar. ¿Por qué? Porque no podría mantener. Y lo explicó su abuela. La vieja bueno, lo explica. Que dice que no se puede pagar a los dos. No se puede mantener a los dos. Y dice aquí ya, pues quien ha sido yo, mi hermano era el que valía. Y nada. Al final, pues el hermano empieza como a mediodía el hermano. Para hacer caso a la vieja, porque es total la hermana. Y le dice, puedo estudiar mi sueño de hentai 2 años. Vale. A trabajar. 2 años para que llegue a la presentación con Satoba-chan. En la que Satoba pues dice que con solo una nota me rompiste todo lo que yo llevaba trabajando dos años. Y literal, porque es que la rompió. Se equivocó de canción, obviamente. Pero, bueno, lo que le da rabia es que no haya sido por eso, sino es que le da rabia de que la gente diga que haya ganado ella, que la gente no sabe ni idea de qué canción, ni qué, bueno, de que esto ha tocado, y que encima, por cierto, tocó y cantó, cosa que es guau. Pero eso, como digo, que lo que le da rabia es que no la recuerden a ella por ser la ganadora, o sea, por ser la ganadora que tocó su pieza, sino porque... preferían a la otra ganadora, aunque haya sido descalificada. Recuerda más a la descalificada que a la otra. Y todos en plan, ¿en serio? Y eso le dio rabia. En fin, lo vamos a enseñar a la vieja de que es un... hijo. Ha sido la herencia. En fin. Bueno, que luego ella dice que... que sabía que su... que donde ella estaba, iba... estaba mal ya de tiempo. Aunque no hacía falta nada. Pero bueno, en fin. Después empieza a explicar un poco el resto, después le cuenta porque le pregunta a Satoba por qué lo hizo, porque quiere reconciliarse con su madre, dice, y va a ir a abrazarla, pero después la oscuridad le dice, tú no te mueves de aquí, macho, digo, muchacha, te quedas conmigo, ¿qué vas a esperar que te dé a cambio ella? En fin. Y después al final del capítulo, después del ending, nos dicen que esta señorita dice, voy a abandonar el club, ¿por qué? Porque me salen los quintamas. En fin, capítulo 20, otra vez. Akira, quien le dijo a Takinami que no saldría de la oscuridad de su corazón y renunció a su guía, tal cristal, pero sorprendido por el cambio de miembros y las razones. Además, al ver lo cuerdo que es impaciente, cuando tira de las piernas del amor, Akira se pregunta qué hacer con la apariencia de sí mismo que no es un genio, pero sane y el amor, bueno, Satoba, mi amor, Takinami sugiere que todos los que no tienen un buen conjunto quieren ver un modelo para Akira y Satoba. Satoba están unidos por una conexión triste. No, Satoba y Akira están unidas. Con una conexión triste, los dos se suenan por primera vez. Vamos a tocar a las dos. Interesante. Mira, lo que estamos viendo aquí a la Akira. A nuestro sensei. Satoba está feliz.
Siempre se me olvida tu nombre, ¿eh? Pero es de los otros chicos. El miembro que es tan serio, no se fía, o no sé. Y luego es Chica Chávez. Chica Chávez. Uy, la llamo como la de los planes, chica. Está como escuchando música, imagino que está escuchando la de la otra, la de aquí. Lo vería lógico, ¿no? En plan, se debe ver que la melodía. Y claro, recordad que Chica detecta muy bien el sonido. También, o sea, es muy bueno también detectando el sonido. Aparte que aprende muy rápido. En fin, vamos a ver el avance. Pensé que había ciencia, bueno, en fin. A ver, vamos a ver, hermano. Va a empezar. Voy a toser. Para empezar, vemos a Tata Wachan que está sonrojada. Diciendo algo a... Tranquila. Como que no se vaya. Todos felices, todos suplicando que no se vayan porque parece ser. Sonriendo el sensei. Se le abre los ojos. El siguiente capítulo, siempre el volumen bajo. Otra oportunidad. Veremos a ver qué tal sale. A ver, ahora vamos a ver la web que obviamente primero vais a ver vosotros. Así que dale, disfrutadlo.一応大事にってこういうことなのかって。もう一回。もう一回やる。できるまでやっていいですか。私からもお願いします。弾いてみたいです。一緒に。鈴ちゃん先生。合奏って合奏って心を交わすことだったんすね。皆さん本当におことが好きなんですね。先生もそうでしょ。もう一度私にチャンスをいただけないでしょうか。次回。もう一度。Por lo que resulta, va a seguir, ¿vale? O sea, la van a convencer. Vale, empezamos. Vale, como estamos viendo, aquí estamos viendo aquí a... No sé, bye. Le digo, madre mía. Gafitas y Akira. Ojo, es que me había aprendido el nombre de todos. Para que después acabe esa temporada. La primera temporada. Y en plan, ¿en serio? La quiere salir que no puede seguir, que no quiere. No sé qué, que eso es lo que tiene, ¿verdad? O sea, como si tuviera miedo o algo así. Una vez más, dice chica. Una vez más. Por favor. Sí, ¿no? Intenté una vez más. No se queda del corazón, o sea, melodía del corazón, o tienes un, o las palabras del corazón, no sé. Akira de nuevo. Me gusta. Tú eres nuestra sensei después de todo. Madre mía, no te hagas un jale, ¿eh? Porque ya tienes a. Tienes tu jale y ya lo que faltaba, ¿eh? Quiero intentar una vez más, por favor. Quiero tener otra oportunidad más para intentarlo. Oh, o sea, que va a salir de la oscuridad. Su alma por fin saldrá de la oscuridad. Veremos a ver qué pasa. Esperemos que sí. Así que nada más, yo aquí lo dejo. Vale, hasta la próxima.